É o domínio espanhol em las competências europeias ha sido abrumador, sobretudo em la Champions League. É o Barcelona y el Real Madrid se han levado las 5 ediciones más recientes, demostrando un poderío inquebrantable al continente. Pero si en esos años ha habido un equipo que ha estado muy cerca de romper con la dictadura española en Champions, ese ha sido la Juventus. Depois de cair em la final de Berlim em 2015 e sucumbir em octavos ao ano seguinte frente ao Bayern de maneira dramática, la Juve regressa fortalecida à la final de 2017 em Cardiff, onde se veria las caras com el Real Madrid vigente campeão del torneo. Em dicha final, um inspirado Cristiano Ronaldo encabeza la goleada com la que los merengues conseguiram el bicampeonato continental, marcando el primeiro y el terceiro gol del encuentro. Este ano y com el aliciente de darle a Buffon la orejona e su último torneo com el equipo, la Juve foi a gana la Champions, pero una vez más la suerte no jugó de su parte e le puso frente ao Real Madrid em quartos de final, la Vecchia Signora preparou una eliminatoria perfecta, aunque todo el plan se derrumba a los 3 minutos de juego quando Cristiano anticipou a la defensa para abrir el marcador en el Allianz Stadium, un gol que no solo le daba la ventaja ao Madrid, sino que ponía la regla del gol de visitante a su favor. O Juve estuvo cerca de empatar el encuentro e metió a la visita en su campo, pero fue entonces que CR7 volvió a aparecer para regalarnos una de las pinceladas más destacadas de los últimos años, una chilena descomunal que se incrustó en el ángulo inferior izquierdo del arco de Buffon. É o gesto de Barzagli, que em Le Macabre describe o perfeito e o sentimento de todos os aficionados y jogadores juventinos y ante isto que se hace, levantando os braços sem encontrar resposta. É o de ida terminaria 0-3 la Juve buscaria el milagro e o Bernabéu que estuvo muy cerca de ocorrer pois le regressaram el 0-3, hasta que apareceu Cristiano Ronaldo para ditar el futuro de los equipos. É o português no Dudó pôs o balão em ângulo para mandar a los merengues a semis a la Juventus de caminho a casa uma vez mais. Aquela noite em Madrid nadie se poderia esperar lo que ha acontecido esta semana, é o fichaje de Cristiano Ronaldo com los italianos. Y sim su bestia negra de por medio, sino más bien de su lado. La Juventus comenzará el ano con el objetivo obligación más claro que nunca, a usar la Champions League si o si. Más noticias en MSN, Maradona da su opinión sobre Inglaterra, as México has clique para ver el vídeo completo vou ver a reproduzir vídeo SIGO e ENT eleito reconoce que Atlas a 1 ha librado el descenso los rojinegros se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz, último lugar em la tabla de quocientes. Medio tiempo jogadores que se retiraram de La Liga MX em 2017 jogadores que se retiraram de La Liga MX este 2017 medio tiempo de Tutaitlan a Andorra, la historia de Alan Peniche su sueño de jugar em Europa legó de sorpresa. Medio tiempo un cancelar 0 hora en punto 0 hora y 51 minutos configuración desactivado HDHQS de lo Maradona da su opinión sobre Inglaterra Maradona da su opinión sobre Inglaterra as México ver más vídeos compartir TWTTAR compartir correcar mirar próximamente leito reconoce que Atlas a no rally Braduel descenso medio tiempo 0 hora y 54 minutos jugadores que se
retiraram de La Liga MX em 2017, medio tempo 1 hora e 13 minutos de Tultitlán, Andorra. La Historia de Alan Peniche, medio tempo 4 horas e 30 minutos. Murder Clau, Luchador, graças ao basquetebol, medio tempo 3 horas e 47 minutos. Adriana Jiménez regressa à La Piscina El Universal, 2 horas e 30 minutos. Promesas del futebol em 2007, que foi de Elos, Zoomin.tv, 0 hora e 53 minutos. Vamos por título internacional. Torres Nilo, medio tempo 1 hora e 38 minutos. Arribas nego a ser conflictivo, pero não se deixa pisar. Medio tempo 1 hora e 25 minutos. Refuerzos del Atlas buscam brilhar em Liga MX. Medio tempo 1 hora e 47 minutos. Henry Martin compara ao América com um seleção. Medio tempo 0 hora e 37 minutos. Darwin calma aí, espontâneo. Regala su player a Y louvaciona. Medio tempo 1 hora e 20 minutos. Sim, Tuca, é o campeão, regressou a los entrenamentos. Medio tempo 0 hora e 54 minutos. 6 futebolistas que truncaram sua carreira por las drogas. Zoomin.tv, 0 hora e 53 minutos. La mexicana que le dio una medalha a Canadá. Medio tempo 2 horas e 47 minutos. Me dijeron que la luta extrema que era una tonteria. Pagano, medio tempo 3 horas e 57 minutos. Harry Kane supera a Messi como máximo goleador de Europa. Expansão 1 hora e 3 minutos. SGO e ANTE.